empezado su clínica ahora en una nueva muerte por cirugía plástica. Pueden venir conmigo. La mujer fallecía este jueves y su hija, que es modelo, lo denunciaba a través de las redes sociales. El doctor Héctor Cabral Guerrero tiene ese dentro de su página, él lo tiene, Héctor Cabral, tiene esa promoción. Ahí tienen ustedes a la señora que tristemente fallecía, Altagracia Díaz, 51 años, madre de una joven modelo que a través de sus redes sociales denunciaba lo ocurrido. Esta es la imagen de ella en esos momentos tan duros en sus redes sociales, cuando ella expresaba el fallecimiento de su madre y sobre todo el desconcierto en una clínica donde parece nadie le atendía. Por favor, lléguenlo. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Que yo sé que esto fue negligencia. Por favor, ayúdenme. Mi mamá estaba sana con todos los análisis. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerzas. Se cabra de una rata, es una rata de hombre. ¿Cómo se desaparece y no da la cara? ¿Cómo diablo? Clínica y han salido rumbo al cementerio. La mujer, dicen preliminarmente, según los datos que tengo, no se le llegó a practicar la cirugía plástica. Al parecer solo abarcó hasta la anestesia, pero es un extremo que debemos confirmar. No tengo una información oficial que pueda determinar que así ocurrieron las cosas. De todas maneras, vamos a hablar de este centro, comenzando este programa. Vamos a hablar de cirugías plásticas y vamos a hablar de desafíos para las autoridades. Así comenzamos esta jornada correspondiente al día de hoy, una servidora Edith Febles, agradeciéndoles por supuesto la atención que nos prestan a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en Estados Unidos. Vámonos con el video número 3, y es cuando esta joven modelo ya hablaba con los reporteros, un momento muy dramático. Todo el que le ha fallecido un pariente sabe el desconcierto, pero sobre todo para alguien que tenía a su madre sana hacía pocas horas, entró por su propio pie y le dicen de repente que está muerta en unos datos que estaban falta de mucha documentación, porque ella, una de las quejas que ella expone es el tipo de atención que le dieron en esta clínica, que no es la primera vez y de eso también vamos a hablar. No se quede otra muerte así. Mi mamá estaba sana, con todos los análisis al día, todo. La entra a cirugía a las 9 de la mañana y a las 1 de la tarde, porque yo bajé a suplicarle que me dijeran. Me dicen que le dio un paro, pero que estaba estable. ¿Cómo es posible que si a una paciente la entran a cirugía y la entran, no le hacen nada, solamente la canalizan y le da un paro y no avisan a sus familiares a tiempo, que se pudo haber sacado de aquí? Les dije para llevármela para otro lado y no me dejaron. No, un hermetismo. El doctor, cuando le pregunto lo que me dice Cabral, me dijo él que ya él no sabía de eso, que yo tenía que hablar con dos gente más, que yo no sé ni quiénes son. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la ética médica de él? ¿Dónde? No dio la cara en ningún momento. Cuando hice mi show apareció. ¿Cómo? No permitan que esto siga pasando. Yo estoy segura que fue una mala práctica que le hicieron. Estoy 100% segura. Por favor, no permita que le siga muriendo más gente a manos de esta gente y se quede así. Por favor. Yana, ¿qué te dijo el doctor cuando tú hablaste con él? ¿Qué es Cabral? ¿El nombre del doctor? Héctor Cabral, algo así, no sé, yo solo sé que Cabral. ¿Qué él te dijo? Yo estoy en la clínica Cipla con el doctor Cabral a las 9 de la mañana, 9:20, se la llevaron. ¿De hoy? De hoy, se la llevaron de la oficina, de la habitación para la oficina, para la cirugía, a la 1 de la tarde, porque me lo encuentro raro, que no han dicho nada, bajo y subo y no veo movimiento de nada. Le pregunto que qué pasó con mi mamá. Y al rato que viene me dicen que le dio un paro, pero que la revivieron, pero que estaba estable. Le digo, ¿qué es lo que? Dígame exactamente qué le ocasionó eso. Y es lo que me dice que le diga yo, que ella pudo haber hecho, que él no sepa.
si usted tiene análisis de corazón, de pulmones, de sangre, todo, usted tiene que ser responsable, tener ética médica y decir, si usted ve algún fallo, no operar. No hay manera de que si estaba sana completamente, hoy esté muerta. No es posible. ¿Qué procedimiento ya se iba a hacer? Reducción de senos y a sacarse unos seromas que tenía. ¿Cómo le llamaban a tu madre? Muchas gracias, Díaz. ¿Qué edad tenía entonces? 51. Edith Febles, La Cosa Como Es. Ahí tenemos a Yagna Rivera. Triste momento para esta joven, uno lo lamenta muchísimo. Yo quisiera hablar un poco de esto, de lo que esto nos dice y de los antecedentes de CIPLA, el Centro de Cirugía Plástica Internacional, que es donde se han producido estos hechos, y un poco de las circunstancias que tenemos hasta el momento. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la pausa, regreso para mostrarles algunos de los antecedentes, porque basta poner Héctor Cabral, usted lo pone, Héctor Cabral, médico, cirugía plástica, y usted va a encontrar todos los antecedentes que hay sobre este hombre, que he encontrado datos que vienen desde el año 2010. Quiero hacer esta pausa en este momento, cuando regrese estoy con eso, y posteriormente, Gianna de Olio, hoy nos habla de seguridad social. Preparen sus preguntas al señor que llamó ayer hablando de su pensión, qué pasa con su pensión. Hoy es el día para hacer la pregunta con Gianna de Olio.